Hola gente, ¿cómo estáis? Soy Ganicus y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en Prince of Persia: The Lost Crown, nuevo juego para el canal, nueva serie. Y es que os prometí que os la iba a traer, no obstante, me hubiera gustado traerlo este finde, comenzarlo este finde, pero salió el Palworld y me he estado viciando como un enfermo, como un cabronazo. Y la verdad es que hoy he dicho, venga, vamos a ponernos ya, porque además también tengo ganas de probar el juego. Tiene muy buena pinta, tiene pinta de ser un muy buen Metroidvania. Y como ya sabéis, pues aquí en el canal yo os los suelo traer, los que más me gustan, los que pienso que están mejor, y este creo que es uno de ellos. Así que vamos a terminar un poco estas opciones de configuración y pues nada, vamos a ver qué es lo que nos ofrece. La verdad es que el juego, yo probé la demo y está genial, ¿vale? Tiene muy buena pinta. Vamos a darle a nueva partida y como veis, nada más comenzar tenemos estas dos opciones: modo exploración o modo guiado. El modo guiado es para la gente que no le gusta calentarse la cabeza mucho de explorar y demás, y nos va marcando los objetivos a seguir, ¿vale?, en el mapa. Pero a mí me gusta más este modo exploración, evidentemente, que es pues la experiencia normal de cualquier Metroidvania, sin que te marquen nada y marcándote tú las cosas, sin saber dónde ir, etcétera. Así que vamos a poner el exploración. Y luego, como veis, tenemos aquí varias dificultades, ¿vale? Lo que más me gusta de este juego es que te la puedes personalizar tú solo. Quiero que los enemigos me one-shoten, quiero que tener un montón de vida, quiero que el entorno me one-shote también, que sea súper chungo hacer un parry y que, yo que sé, que no me den energía prácticamente, no sé. Tiene un montón de configuraciones y la verdad es que está bastante bien, no suele ser lo normal en este tipo de juegos. Yo lo voy a probar en dificultad inmortal porque me gustan los desafíos, gente, a ver si nos ponen un poquito de complicaciones y vamos a ver qué tal está el juego, gente. Hacía 30 años que no llovía y las llanuras de Fars, antaño fértiles, se habían vuelto tan áridas como el desierto salado de Lut. A unos pocos tiros de flecha de Persépolis, los guerreros Kushan, sedientos de sangre y llegados de Oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra a cualquier precio. Ardasir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Ubishka, el general Kashan, la victoria estaba cerca. Aunque la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. ¡Adelante, inmortales! Anahita. Bueno, gente, ya estamos por aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice este NPC y enseguida continuamos. Vamos a ver. Salva Persépolis. Te entrené para ello. Ayudaré a mis guerreros heridos. Vale. Vamos. Pues nada, gente, como podéis ver, la puesta en escena, la verdad es que está espectacular, gente. Y hacía tiempo ya que un juego de Ubisoft pues no me llamaba tanto la atención, porque yo creo que es desde el Prince of Persia, las almas del guerrero o algo así creo que se llamaba, no he vuelto a jugar ningún Prince of Persia ni nada por el estilo. Hace un montón de tiempo que no sacaban uno, y el hecho de que hayan decidido sacar un nuevo Prince of Persia, pero esta vez en 2D, la verdad es que en un primer momento llamó mi atención bastante, porque
No sé, últimamente para mí Ubisoft no estaba en su mejor momento. Y la verdad es que este juego pues llega cuando menos me lo esperaba, ¿no? Como veis, tenemos aquí este scroll lateral que está bastante chulo, sobre todo lo que es la animación, los escenarios y todo. Me parecen una pasada, gente. O sea, tiene muy buena pinta. Y esto es el tutorial. Yo la verdad es que no he jugado el juego. Yo jugué pues la primera parte de la demo, la zona que nos ponían ahí y poquito más, ¿vale? Así que nada, vamos a ver, pues tenemos los bloqueos aquí para hacer parries a los enemigos. Luego podemos combinar en diferentes direcciones el joystick mientras atacamos, pues yo qué sé, para abajo para levantarlo, después de un dash para tirarlo para arriba, como podéis ver aquí, ¿vale? Nos hacemos un dash, pum, lo tiramos para arriba. Si dejamos el botón apretado, nos vamos con él, podemos combear, no sé, la verdad es que está bastante guapa, así medio hack and slash, medio Metroidvania, ¿no? Y como os digo, los controles yo creo que van bastante bien. Es un juego que yo que sé, que salto, que daseo y reacciona al milímetro, ¿vale? Al momento que le damos. Así que nada, vamos a probar un poquito esta demo y vamos a ver pues los primeros minutos de juego. Aquí como veis, parry podemos hacer tranquilamente. Eso sí, aquí hacemos parry y no tenemos ahí invulnerabilidad, ¿no? Si luego justo viene otro tío detrás y nos hace otro ataque siguiendo al que nos acaba de golpear, no lo vamos a comer. Entonces tenemos que hacer doble parry, tenemos que estar ahí atentillo. Incluso en mitad de los ataques yo puedo estar atacando, que me venga uno por detrás y puedo darle al parry y vamos, que salta sin problema. O sea, en ese aspecto va fluidísimo el juego. Vamos a ver aquí. Madre mía, me lo he puesto en difícil porque yo qué sé, lo estuve jugando en difícil y sí que es verdad que los enemigos a veces aguantan un poquillo y pegan de más, pero me apetece pasármelo en chungo, ¿no? Ya que estamos. Vale, aquí tenemos al Horror. Menolias ha despejado el camino. Hostia, Menolias. El Manolias. Vale, pues vamos a ver. Mantén R2. Esto ya lo sé, porque en la demo la verdad es que tenía más poderes. Hostia, qué guapo, ¿no? Fíjate aquí como si fuera una cinemática, pero me estoy moviendo yo en todo momento, ¿eh? Qué barbaridad. Se van incluyendo ahí los colegas en mitad del combate. Qué guapo. Ahora estamos como atacando al general ese que salía en la cinemática. Madre mía, cuidado con los arqueritos, que los arqueritos dan asco, Hostia, pero ¿y ahora? Se pone con nosotros, ¿no? Hostia, qué grande. Tengo que acordarme un poquillo, porque sí que es verdad que estos días pues he estado jugando a saco, como he dicho, al Palworld, gente. Que la verdad es que yo pensaba que iba a ser un juego de mierda, una chorrada, la típica chorrada que se inventaba en fumado. Y la verdad es que el juego, para estar en alfa, en early access, la verdad es que está bastante guapo. Y nada, me he llevado un par o tres de días jugando que me pasaba el tiempo, gente, y yo ni me enteraba. La verdad es que a los que les guste el Pokémon y cosas así, está espectacular el Palworld. En salir 100%, que tenga una historia y que tenga un sentido el juego, yo creo que puede ser un gran juego, la verdad. Solo falta ver pues si le tienen el cariño que se merece los creadores y lo siguen cuidando. Vale, vamos a ver por aquí. Este lo podemos tirar, ¿no? Y se escamocha. Vale, me gusta, tenemos que podemos mover bastante el joystick aquí para poder ver qué es lo que tenemos arriba y abajo, no como pasaban de las Faith, que a veces pues había algunas trampas o algunas zonas que a no ser que te supieras la zona concretamente, pues te las ibas a tragar, porque colocaban las distancias justas como para que no vieras a veces qué había abajo. Eso la verdad es que era una putada. Bueno, podemos, yo aquí estoy haciendo combos básicos, podemos dejar el botón apretado, hacer ahí pop, pop, pop. Madre mía, el bombón. Los inmortales, no permitáis que atrapen al general Ubisca. Vale, tío. Adiós, y me cierra la puerta aquí, eh. Sargon, cuidado. Parry. Vale, cuando nos atacan en amarillo podemos darle y tenemos como un contraataque especial en el que prácticamente le ejecutamos ahí. Mira qué guapa la ejecución. Madre mía. Ah, vale, que será mi compañero. Yo dándole al parry ahí. Yo digo, pero ¿quién viene por ahí? Jesucristo. Pop. Parry. La verdad es que los parries son súper importantes en este juego, gente. Me tengo que poner un poquito en sintonía.
Porque son súper importantes. Vale, y este es como mi maestro o algo, ¿no? Toma, la necesitarás. Al menos me dio esa sensación en la demo. Vale, nos da la poti grande, ¿eh? Yo digo, no tengo ni poti ni nada. Es que hemos empezado sin habilidades. En la demo teníamos que si un dash por el aire, que si no sé qué, teníamos más cosas. Y aquí... me cago en la puta lámpara que le han pegado ahí. Hostia, ¿lo habéis visto cómo ha pasado el NPC? Madre mía. Qué guapo, loco. La verdad es que no se le puede echar en cara los escenarios y toda la puesta en escena. Me parece una barbaridad. Han currado en este juego, ¿eh? Los de Ubisoft. Y ahora, que se pusieran las botitas y que nos sacaran chichilla. Vale, y aquí tenemos al general. Madre mía, que se va cargando aquí a todos sus soldados. Ya tira uno por allá antes y ahora nos tira otro, ¿no? Vamos, chao. Oh, man. El Rashabar, ¿verdad? Tu vida acaba aquí. No, si la tuya. ¡Buah, qué bozarrón tiene el general! Ubiska, general Kashan. Venga, vamos allá, gente. Madre, cómo empieza este. Cuidado aquí. Vale, si me aparto no me da. Y aquí, pues me han diñado. Pensaba que le había hecho parry, ¿eh? Vale, a ver. Se le puede hacer parry tranquilito. Lo que pasa es que hay que ir con paciencia. Ahí está, buena. Y aquí nos vamos. Vale. Om, pataica. Adiós, ahí sí que me ha dado. Parry, vale. Bueno, lo suyo sería que vamos para acá. Aquí cargado. Om. Op. Le puedo tirar por debajo al caballito. Grande. Y parry aquí, espabilado. A ver, que me va a hacer un ataque tocho. ¿Eh? Ah, yo digo, joder, si le he dado. Toma, pataica en la boca. Venga, baja de ahí, campeón. Ah, y tengo una poti, pensaba que me la había gastado. Menos mal. ¿No? Vale, me la voy a echar por lo que pueda pasar. La potis. Ahí tú para allá. Y vamos. Op, op, op. Quiero saber si puedo esquivar. Vale, puedo esquivar. Si le doy justo en el momento de esquivar, también puedo esquivar los ataques. Pero el parry más clave, lo dejas ahí atontado. Y lo hago así. Avilado. Madre. Pop, 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 pop. Uf. Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Vale, podéis hacer unos combos, loco. A todo esto, qué guapa está la maldita música del juego, ¿eh? Me cago en todo. Pop, 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 pop. Venga, crack. Crack. El Ubiscan. Oh, Dios, cómo veía la antica. ¡Oh! La que le han diñado, niño. Hostia. Ha venido a por ti. Madre mía. Con nuestro colega. El Sargon. El poderoso Simorgh, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Qué guapo, tío. La verdad es que la narrativa está muy chula contada, tío. Parece una película, ¿eh? Está la reina. Hace 30 años, el pájaro divino Simorgh honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Varam, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. Hassan, príncipe de Persia. Un paso al frente, Sargon. Oh, man. El Sargoncito. En las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el Rashabar, el viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas.
Es un verdadero placer conocerte, Sargón. Gracias, príncipe Hassan. Ah, es el príncipe. Títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Acabo de leer el título, príncipe Hassan. Yo leyendo solo lo que decía. Estoy tonto, gente. No se puede más. Como quieras, Hassan. Uy, uy, uy. Objeto clave adquirido, concedido por Zomiri, reina de Persia, la más elevada de las distinciones honoríficas reservada a los guerreros más valientes. Vale. ¿Esto me hace algo? ¿Me da algún poder o algo? ¿O simplemente voy ahí con taparrabos? Podemos hablar aquí con las gentes, ¿no? Hemos ganado gracias a ti, Rashabar. Me alegra que estés en nuestro bando. Ten cuidado. Dicen que el Rashabar trae ruina y destrucción. No me creo esas historias. He visto tu contribución en la batalla con mis propios ojos. Eso es lo único que importa. Vaya dobladores tiene este videogame, gente. Tu nombre da esperanza, Persia, y es temido por el enemigo. Tal vez. ¿La voz de Yone? Yo tampoco pedí ser príncipe. Pero ya está. El destino ha hablado y debo aceptarlo. A mí me habéis ganado. Baram. A ver, el Baram. Supongo que los demás es la sala del trono, no es lugar para algunos guerreros. Ve con ellos, Sargón. Enseguida me reuniré con vosotros. Ah, tiene unos dobladores de animal, ¿eh? Madre mía, qué guapo, gente. Estoy aquí un poquito. Estoy expectando, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí. Vamos a ver, ¿y esta quién es? Está la tipa de la Anita esa. Vale, disculpad, gente, ya estamos por aquí de nuevo, pero es que me he quedado sin espacio en el disco y me ha tocado ahí hacer un poquito de hueco. No nos quedan suministros. Persia sobrevive a duras penas. Los Kashan sin duda volverán. ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta... ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé. ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias. Pero tengo otros asuntos que atender. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Y haz caso a Baram. Te mantendrá en el buen camino. Vale. Vamos a ver. No me puedo mover, ¿eh? Vale. Te tendría que irse la tía. ¿Y qué tenemos, geninos para aquí ahora, para la izquierda, o cómo está el temarios? ¿Podemos engancharnos ya desde aquí? A ver. Salta sobre la pared, etc. Ah, esto está... El parkour este, o sea... Esto que se hacía antes ahí en el Prince of Persia, realmente. Pero ahora que lo puedas hacer... Así en 2D, no sé. Queda muy guapo, tío. Oron, no digas tonterías. No se parece en nada a ti. Dios. Es que ha salido a su madre. Orot, no eres su tipo. ¿El tipo de quién? Ah, al fin el chico ha decidido venir con nosotros. El héroe del día. La nueva mascota de la reina. Así que ahora te juntas con la aristocracia, ¿eh? O comercias con tus espadas para convertirte en sátrapa. La voz del Menolian me encanta, tío. Ríos todo lo que queráis. ¿Quién ha matado a un general esta noche, eh? Venga, listos. No los alientes, Sargón. Eso quiere decir que los has impresionado. Tienes razón. Estuviste impresionante. Si quieres hablar más tranquilamente, no estaré lejos. Uf. La verdad es que no, ¿eh? No me apetece mucho, ¿eh? Vale, pero sí que tendré que hablar con ellos, ¿no? ¿Te seguirás acordando de nosotros ahora que eres famoso? Hombre, intento mantenerme humilde. Y a mí me huele que aquí hay una historia de que nos traicionan nuestros amigos o algo, porque después de haberlos visto como al general y todo eso en las cinemáticas de los trailers luchando contra él y tal, algo raro hay aquí. Por eso estoy así tan callado, porque me quiero enterar bien de todo lo que están diciendo. Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad. Más o menos. Es increíble lo que hiciste. Deberías estar orgulloso. Todos lo estamos.
Uno de los nuestros mató al general Kashan. Impresionante. Oh, man. El general. Eres el orgullo de la voz de Lee Sin, mi comandante. Vaya panda de inmortales. Ya te Lee Sin. Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas. Y ni hablemos de la valentía de Sargon. Hombre, chaval. Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro. La gente vuelve a estar en paz. Todo esto es muy bonito, pero ¿podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida. Baran, ven con nosotros. No me lo perdería. El Baran Lee Sin. Han secuestrado al príncipe Hassan. ¿Cómo? ¿Secuestradores? Seguro que siguen en el palacio. ¿Y esta quién es? Ponte al frente, Sargon. Puede que haya sido el último en hablar con él. Hay que encontrar al príncipe Hassan. Uy, uy, uy. Que me la han raptado, ¿eh? Vale, y ahora hay que buscar aquí por la zona, ¿eh? No tengo mapa. No, quita esto, coño. No tengo mapa aún. Vale. ¿Los guardias de Anahita? ¿Anahita, putita? ¿Has sido tú? Me cago en... ¿Cómo lucha esta? La Chalting Monkey. Venga, espabila. Pop, 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 pop. Upa, madre mía, está aquí todo el mundo endiñado. Espabila. Pop, pop, pop. Ya te vengo aquí, te hago así, pop. Tres anajitas. Madre. Estos son los poderes, ¿no? Los ataques especiales. Hostia, me pongo un Super Saiyan, ¿eh? Pico de Azra. El Azra es la energía sagrada que arde en todos los seres vivos. En combate, los mejores guerreros pueden controlar su Azra e intensificar su luz para usar habilidades excepcionales. Los ataques de Sargon, que son los normales, ¿vale? Los ataques básicos y demás, van generando Azra, mientras que el daño recibido hace que baje, me imagino. La acumulación de Azra se muestra en un medidor en la parte inferior de la pantalla y cuando está lleno puedes usar un aumento de Azra que consume diferentes cantidades de Azra en función del ataque que estemos utilizando. A lo mejor gasta un punto, gasta dos, ¿vale? Y utilizará esa barra para atacar. Ahora, por ejemplo, L2 cuadrado y tenemos esta estocada. ¡Uf! Madre mía. La explicadita que le hemos pegado ya a las niñas. Venga, date quieta. Date quieta, coño. Ahí, de ahí. Ahí, saltamos, esquivamos. Hija de tu madre. O sea, me tiré una poti o algo, ¿no? O aquí en tu cara. Joder, es que salta y ataca después. Entonces parece que vaya a atacar justo cuando salta la perraca mía y te devuelvo la bomba. O lo que me hayas tirado. Cochinorra. Es para que me cago en tu ratán. Ha salido otra ahí de la nada, ¿no? ¿Qué cojones? Venga. A parrear a quien te vaya, tío. Perra, papá, papá. ¿Cuántos bichos hay aquí, niño? Y un poquito de combo ilimitado. ¿Vale? Oh, oh. Creo que este es el último ya. Mola tirarlo para arriba, pam. Voy a seguir andando porque parece que es que siguen viniendo aquí, ¿no? Ah, vale. Que digo, joder. Mira qué hija de perra. Anahita. La Anita. ¿De qué va todo esto? No entra en mis planes matarte, Sargon. No te metas. ¿Comer? Aparta de mi camino. ¿Qué hace? Me cago en Dios que está aquí haciendo magia. Es un niño. Ha invocado algo ahí, ¿no? Be careful. Te encontraré, Hassan. Adiós, que me deja un regalito aquí mi compañera, ¿eh? Me cago en todo. Esa técnica de espada no es una floritura. Hostia, el bicharrón. My God. Vale, vamos a ver. ¿Puedo deslizarme?
Vale, puedo deslizarme, maestro espadachín. Los ataques imparables no se pueden bloquear ni interrumpir. Esquiva, vale. Opo, opo, opo. Buah, la música me flipa de este videogame, ¿eh? Me cago en todo, gente. Qué temón. Me imagino que al hacer parries y tal, pues también se cargará la barra de habilidades de Athria. Mira, mira, mira la música. Parece que está aquí en el Rey Escorpión, tú. Madre mía, ¿qué tal? Y al papá. Aquí te hago yo aquí ataque especial, ¿eh? ¡Perraca! ¡Oh! Hostia, le he quitado todo eso. Me cago en la puta, la habilité, ¿no? Aquí vamos. ¡Oh! Y hace un ataque cargadito. Ataque cargadito. No me deja el perraco. Ataque cargado. Vale, pero me ha pegado una que no quiero chu, ¿eh? Pom, 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 pam, 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 pam. ¡No! ¡Gente! Me cago en todo. No tenía potis ni nada. Ten pa' hambre, que te lo explico. Venga. Pom, 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 pom. Poparo, poro, po. Poparo, poro, po. Venga. Ahora es que, claro, este, como no los puedes tirar para arriba, no les puedes meter combos más larguetes. Y claro, yo sería, pues a lo mejor aprovechar aquí que me va a pegar para hacerte un pincho perraca. ¡Pom! Puta, es que lo que quita la habilidad no es normal, ¿eh? ¡Op! 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 ¡Ataca, el cochino! Ahora te lo estoy explicando, ¿eh? Ahora no me hacen falta ni las potis. Porque es así. ¡Ataca aquí, coño! ¡Op! ¡Op! Ataque cargadito. Y no puedo cambiar de lado, tío, cuando estoy cargando un ataque. No me gusta eso, ¿eh? Me hago la poti. Este quita mucho. Parry, pam, pam. Te lo explico. Pim, pam, pum. Está un toque. Me cago en tu raza. Muérete, coño. Vale, y se ha llevado la Anita al príncipe por la cara, ¿eh? Anahita, ¿qué está pasando? Sargon, por la cara. Me pareció ver a Anahita. ¿Está implicada? Sí, lo está. Sin duda. Baram, reúne a tus fuerzas. Debéis ir al Monte Kaf de inmediato en busca del príncipe Hassan. Ardashir y sus soldados están de camino. Necesitamos ayuda. No os fallaremos, su majestad. Traedlo. Traedme a mi hijo. Vale. Pues con esto terminaríamos, me imagino, el tutorial, ¿vale? Hemos visto así un poquito la introducción del juego. Estamos en guerra, la ganamos, pero después resulta que una de los nuestros roba al príncipe y tenemos que salir en su búsqueda. Así que, no sé, bastante guapo. Me está molando el juego, gente. Creo que esto ya es donde empezamos la demo. Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido. Siempre ha sido leal. Quiere tomar el poder para ella. ¿Qué intentas decir? El Simorgh ha desaparecido. Pero ese dios tan poderoso vivía en el Monte Kaf y puede que siga ahí. El Simorgh siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas. Quiere ser reina la tía. La bendición del Simón. ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del templo del Simón solo se abren para los de la familia real. Es que tenía algo raro. Olía rarete. ¿Conseguirá la bendición del Simón así? No podemos saberlo. El Simón podría estar debilitado. En cualquier caso, el príncipe Hassan está en peligro. Lo matará cuando ya no le necesite. Inmortales, seguidme. Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe. Vale. Ya mi caballito. Madre mía, la manada que hay ahí. Espérame, espérame aquí. Tranquilo. No tardaré. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, gente. Tenemos que encontrar al príncipe secuestrado. ¿Puedo utilizar ya mapa o el mapa para mañana, no? Mapa no quiere que gaste. Era para ver más o menos, pues, por dónde estamos, ¿no?
Pues nada, pues eso, lo vamos a dejar por aquí, gente. Voy a guardar la partida y en el siguiente capítulo continuaremos con la historia, que la verdad es que después de este capítulo de introducción pinta bastante bien. El juego no es muy largo, dura unas 20-25 horas más o menos, así que supongo que en unos 15 capítulos máximo pues tendremos el juego terminado, más o menos como pasó con The Last Fate. Así que nada, espero que os haya gustado, gente. Si es así, podéis darle a like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanilla y me podéis dejar cualquier comentario o sugerencia, como siempre, que os contestaré encantado. Poquito más, nos vemos en el siguiente vídeo con más Prince of Persia. Chao.